Luego de 4 años regresan los Juegos Comunales a la Villa de Céspedes con muchas expectativas. Estamos muy complacidos por eso, se van a denominar Juégate los Juegos, es organizado por el Instituto Municipal del Deporte, el INDER, y quiero hacer un llamado a todos los presidentes de Junta de Acción Comunal y a los líderes deportivos a participar. Las inscripciones están abiertas hasta mañana viernes. Las pueden hacer aquí en la sede, aquí en la oficina de Asojuntas, donde tenemos las planillas para diligenciar, y también en el INDER. Para esta oportunidad, los juegos tendrán varias disciplinas divididas en diferentes categorías. La idea es que todos los líderes se vinculen con su comunidad. La recomendación, que son para mayores de 18 años, se van a hacer en 7 disciplinas: baloncesto, voleibol mixto, fútbol sala masculino y femenino, sapo, billar y tejo. Entonces es una muy buena oportunidad para que los barrios se integren, el deporte une comunidades. La idea es de pronto no verla tanto en la parte competitiva. Lo que queremos es que la gente participe. La inauguración oficial será el 24 de noviembre en el CIP de Buenos Aires. Las inscripciones para participar de estos juegos estarán abiertas hasta el 16 de noviembre. La inauguración va a ser el próximo 24, sábado 24 de este mes, a las 5 de la tarde en el Polideportivo de Buenos Aires. Todo depende de la acogida que tenga, las inscripciones que haya, la participación que haya. Para eso va a haber también, después de las inscripciones, el mismo viernes 16, este viernes, va a haber el congresillo técnico, y allí se revisará la participación y para ver si se ejecutan en este mismo año, en el mes de diciembre, o toca terminarlos en el mes de enero. Por otra parte, el líder de Asojuntas manifestó que los únicos que pueden solicitar ayuda de patrocinio son los líderes comunales. Quiero prevenir, quiero advertir, en el caso mío, que soy presidente de la Junta Comunal del Barrio Victoria, me han llamado varios comerciantes que lastimosamente, cuando ya caen, como se dice uno, cuando ya dan la plata, me llaman. Hay una persona inescrupulosa, un delincuente, porque no le puede llamar más, que está pidiendo a los comerciantes recursos que para el patrocinio de los equipos del barrio. Eso es totalmente falso, es una estafa.